ese cuarto de millar. Su padre no era corriente, tener cartel en su línea. Su madre fue muy ligera, pues era yegua muy fina. José Ángel Salamanca, junto con Juan Oropesa, se fueron y lo compraron al terminar la carrera, marcando 13 segundos en las 250. A la cuadra ladrilleros llegó un caballo veloz. Como la plata bajo los rayos del sol. Al alazán de la sierra, junto con el pistolero, en el carril el tucán, en una tercia corrieron. Aunque estuvo muy reñida, gana cuadra ladrillero. De la cuadra los piedreros le dicen a Juan y a Pepe: aquí les traigo otro reto, su moro contra el gatito. Y aceptan los ladrilleros. Sábado 15 de agosto, en el carril las 13 res. Y aceptan los ladrilleros. Sábado 15 de agosto, en el carril las 13 res. Al tronido de las puertas, el moro saltó al frente. Solo dio unos cuantos pasos y se cayó de repente. Es una cosa muy triste ver morir esas bellezas. Una estrella más va al cielo del mundo de las carreras. Aquí termina una historia y comienza una leyenda.